¿Alguna vez has estado en Chicago? Tal vez te hablaron del gran incendio, pero te apuesto a que no has oído nada sobre el desastre del Eastland. Fue en 1915. El Eastland fue un crucero que iba a navegar sobre el lago Michigan, pero antes de que abandonara el muelle, encalló en las turbias aguas del río Chicago. 844 personas perdieron la vida. Hombres, mujeres y niños. Familias enteras. Llevaron los cuerpos a unos edificios cercanos mientras eran reclamados, pero algunos de ellos jamás fueron identificados. Página de rarezas. La vida es tan extraña. ¡Apaguen esa cosa! Archivo cargado. ¡Jack! ¡Suficiente! Vaya, la ciberchica buscando marcianitos verdes. Si quieres, búrlate. Pero alguien que me contactó por la red filmó en video un ovni de verdad. Panel de mensajes. Hola. Eres un tonto. Te dije que se enojaría. Le dije que te ibas a enojar. ¿Y tú ahí estabas? Serás absorbida. Es inútil resistirse. Eso fue bueno para el disco duro. Luces bien con antenas. Toca mi computadora otra vez y te mueres. ¿Qué sucede? ¿Por qué siguen despiertos? Houston, tenemos problemas. Hermanita, no funciona. Su cerebro se salió de sintonía. Ya, tiempo fuera. Jack, deja en paz a tu hermana y su computadora. Fee, no tienes permiso de matar a Jack. Club, ¿podrías preguntar a qué hora llega la banda a Chicago? ¿Dónde van a tocar, señora P? Ah, en ese viejo club junto al río. Y ustedes andando, que a los 100 kilómetros por hora se apagan las luces. ¿Y bien? ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? Pues no es el estadio de los Dodgers. Ned, llevas 10 años diciéndome lo mismo. ¿Por qué no inventas otra cosa? Porque ninguno es el estadio de los Dodgers. ¿Saben? Me encantaría manejar un concierto en un lugar así. Molly, solo hay que vender más discos. Ah, gracias, Irene. Lo tomaré en cuenta. Hola, mami. Adiós, mami. ¿A dónde creen que van? Clu, ¿qué estás haciendo con mis gafas? Me quedan mejor a mí, dijo papá. Es por su forma de cara. Traidor. Vamos, Clu, la nevera nos espera. No tan deprisa, Jack. Primero, los insectos. ¿Por qué yo? Me toca la basura. En Minneapolis yo limpié los insectos. Ahí llovió, no había insectos. No es mi culpa. Verdaderamente hermoso. Diviértete. Payaso. Lo siento, Fee. Quisiera ayudarte, pero ya tengo suficiente carnada. ¡Guau! Puedes hacerlo después. Vamos a nuestra habitación. No, creo que prefiero quedarme en el autobús. Lo siento mucho, pero no lo harás. Nos vemos arriba. Ah, sí. Hermoso. Y mientras estemos en Chicago, les encargo una tarea de 8 a 10 páginas sobre la historia local. ¿8 a 10? ¿Quién podría escribir más de 5 páginas? La historia es inútil. Quiero decir, ¿para qué nos puede servir si ya todo pasó? Chistosito. ¿Quieren hablar de historia?
Tomen este edificio. Se construyó tras el gran incendio de 1871. Todo el barrio estaba... ¿Te sientes bien? ¿Sí? No, no, es que te ves cansado. ¿Verdad que se ve cansado? Es que trabaja mucho. Primero nos explica, luego nos pone tareas. Más la presión de ser nuestro chofer. Papá, no eres Superman, no puedes hacerlo todo. Tómate toda esta semana libre. Te puedes divertir un poco. Podría, ¿por qué no? Una semana. Tal vez iría al acuario a ver un juego de básquet. Ustedes saben que eso me encantaría. Ah, pero ¿saben lo que sí disfrutaré? ¿Qué? Que cuando todo termine, revisaré su tarea de 10 páginas. Pásenla bien, chicos. No hay problema, señor Bell. Mire, le prometo que investigaremos la historia local. De hecho, nuestra primera parada será en el Museo de Historia que está en el mall. Oye, Jack, espera un momento, ¿sí? Claro. Quiero saber algo. ¿Crees que nos va bien? Digo, tenemos casi un año en esta gira. La banda gira. Toca bien y poco a poco nos aceptan. Salvo por el tipo que te llamó la abuela del rock y del blues. Sí. Pero lo que quiero saber es si la familia está bien. ¿En serio? Está bien. ¿Pero qué hay de tu hermana? Su edad es complicada, ¿sabes? Está como extraviada, confundida. Ma... No, escúchame. Me preocupa. Viajamos demasiado y... Fi será la misma aunque viajemos o no. Y ni siquiera pienses en volver a cantar comerciales. Si te vuelvo a ver haciendo eso, podría deprimirme. Ay, es que solo quiero una vida normal para ustedes. Cuando murió tu papá eras tan pequeño y siempre... Ya basta. Mi hermana y yo estamos bien. Solo... deja de preocuparte por esas cosas. Sí. Hey, tú, ¿ayudarías a tu madre a revisar el sonido? Claro. Bien. Creo que mi guitarra está en el canal 12. Vamos a probarla. No funciona. ¿Está prendida la mezcladora? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Lloran? ¡Un niño lloraba! Radios, celulares, siempre hay interferencias. Aunque el equipo esté apagado. Eso sí que espanta. ¡Sí, cuidado! ¿Qué haces? ¿Qué? ¡No hice nada! Encontraron un fantasma, ¿eh? Sí, tenemos ruidos raros, velas que se apagan, luces parpadeantes, de todo. Yo creo que solo es un edificio con mal cableado y mala plomería. Lo creen embrujado, pero es bueno para el negocio. ¿Qué más da? Oiga, ¿alguien ha reportado que escuchó el llanto de un niño o alguna aparición? ¿Nadie ha revisado el edificio en busca de campos electromagnéticos? Tú no tienes edad para estar aquí. Es mi hija, Fiona. Fi, saluda al señor Belavó. Este es su club. Hola. Me gustaría hablar con sus empleados y tener acceso al resto del edificio. ¿Sabe quién era el dueño anterior? ¿Por qué no hablamos en su oficina? Ay. Ned nos dijo que todo este barrio fue destruido en el incendio. Bien. Chicago, incendio, ¿una historia? Quiero oírla. Mensaje enviado. Nada, ¿eh? Yo misma buscaré la respuesta.